verdad un momento tan importante en el intercambio cultural que ustedes ofrecen para que nuestros muchachos puedan venir haciendo interacción con países hermanos, como es en este caso México. Vamos a darle un aplauso caluroso a esta muchacha. Vamos a hacer eso en ocasión que está a cargo del licenciado Daniel Pérez. Pensando para nosotros importante ponernos más en su nombre. Para cual vamos a ponernos de pie y agradecer a esta parte. Invoquemos con bendición de Dios. Creador nuestro, invocamos tu presencia para esta reunión y para una presencia permanente en nuestras vidas. Te damos gracias por permitirnos celebrar esta actividad, este intercambio cultural entre México y República Dominicana. Te damos gracias también porque nos permites compartir con los estudiantes y profesores de este centro de capacitación. Rogamos tu bendición para todos, para las actividades y los fines del proyecto entre México y República Dominicana, y también para el éxito de esta institución técnica. Bendice sus directivos, todos los maestros, de una manera muy especial a los estudiantes y a sus familias. Queremos disfrutar de este momento de confraternidad, con tu bendición, con tu presencia, con tu apoyo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y retiembre en sus centros la tierra al sonoro rugir del
poder probarlo, sino también la alcaldesa, por supuesto, no lo va a ganar. La ENAO ofrece carreras técnicas correspondientes al sector industrial, con una titulación de bachillerato técnico regulado mediante la ordenanza 5-2000. Entre las carreras técnicas y menciones que ofrece esta institución están mecánica industrial, mención mantenimiento mecánico y mención máquinas y herramientas, mecánica automotriz y diseño, mención desarrollador y pintura, electricidad, mención instalación y mantenimiento eléctrico, y mención refrigeración y acondicionador de aire, electrónica, mención comunicación, radio y televisión, mención digital y comunicación, y mención mantenimiento computacional, reparación de computadoras. En administración y comercio está la mención informática de gestión administrativa, maderas y afines, mención de banistería y cafetería. Entre la estructura orgánica, la Escuela Nacional de Servicios, ENAO, es un politécnico calificado dentro de la categoría A. Las actividades docentes y administrativas son coordinadas por la dirección del plantel. Vamos sumando funciones, la subdirección técnica docente con un equipo formado por la Secretaría Docente, la Unidad de Oferta Circular, Registro de Admisiones, la Unidad de Información, Orientación y Empleo, la Unidad de la Biblioteca, la Unidad de Cultura y Deportes, la Subdirección Administrativa con el Departamento de Contabilidad, la Unidad de Producción y Servicio de la Comunidad, Servicios Generales y Mantenimiento de Suministro y Almacenes y Servicios de Salud, junto a la Dirección y a las Subdirecciones como organismo de apoyo y cooperación funcionan egresados, asamblea de estudiantes, asamblea de docentes, comité consultivo,
el Consejo de Comunidad, Padres y Amigos. Buenos días, colegas, distinguidos, especiales estudiantes de este centro. Verdaderamente tengo que decirle que nos sentimos muy contentos de ser recibidos aquí en nuestra queridísima regional 1002. Queremos agradecerle a la directora regional, al señor Lino Máximo, Máximo Lino, por todo el apoyo que no hoy, sino en todas las oportunidades han dado a nuestro centro. Agradecer el esfuerzo que ha realizado la Escuela de Arte y Oficio, pero decirles que por grande que este haya sido y por significativo como estamos viendo ya el programa, merece la pena haberlo hecho, porque los hermanos de Toluca han hecho maravillas con nosotros cuando hemos visitado su escuela allá, sus escuelas y su país, y merecen que los dominicanos pues se bloqueemos de la mejor forma. Jesús, yo quiero que pase usted por aquí para entregarle un pequeño reconocimiento que quiero que quede de manera simbólica para siempre en sus manos. Gracias, Lino. Usted sabe cuánto ha apoyado a nuestro centro. Gracias, doña Zundita. Gracias, estudiantes y maestros de este centro, por apoyarnos en este día. Y como les decía, ahora que pueden integrarse a todas nuestras actividades, porque el esfuerzo que se haga vale la pena, porque solamente estamos siendo reciprocando lo que ya se ha hecho con República Dominicana. Muchísimas gracias y buen día. Buenos días. Ya es la segunda vez que participamos con los hermanos estudiantes de México y los profesores. Esta vez que lo hemos recibido aquí en la Escuela de Arte y Oficio, pero ya hemos participamos la otra semana en el Club del Legislador, que fue excelente su participación, tanto de los estudiantes del Centro de las Américas como de ellos. Esperamos que en esta jurisdicción ya donde se encuentra, que lo pasen muy bien. Muchas gracias. A través del video, para que nuevas generaciones y otros centros educativos se puedan ilustrar con una acción de esta naturaleza. Vamos a solicitar a los maestros de la Escuela Nacional de Artes y Oficios que en este momento se integren a sus respectivas aulas para proceder a hacer un recorrido por toda la planta física de nuestra escuela, la ENAO, así como también de las otras instituciones que funcionan en este recinto, entre ellas la Dirección General de Educación Técnico Profesional, la Regional 10, la Regional 4 y a su vez la Radio Educativa Dominicana. Así que cerramos este acto con un gran aplauso.